Hablamos ahora un poco de cine. La productora dominicana Aldea Studios pues ha concluido ya el rodaje, la filmación de la producción del Olor de las Nubes, dirigida por Juan José Nabnun y producida por Francis Disla, el Indio. Cuenta con un elenco pues de primera, encabezado por Luis Acha, también Marlene Favela, y trae de regreso a la pantalla a la reconocida actriz Carlota Carretero. También cuenta con la colaboración de Emily Tosta, dominicana radicada en Hollywood, y los actores Fausto Rojas y Miguel Lendor. Vamos a escuchar un poco estas declaraciones de Marlene Favela, que es una de las protagonistas. Aunque no es mi primera película en la isla, no es mi primera película en República Dominicana, sí ha sido una experiencia distinta. Esta película para mí ha sido un aprendizaje muy lindo en muchos sentidos. Creo que me voy con el corazón muy llenito, de mucho amor, de mucha gratitud, de sentir esa calidez de la gente de esta isla, que de verdad es que siempre que me mencionan República Dominicana yo sonrío, porque así percibo, de verdad. Ha sido una película diferente, con un tema distinto, ¿no? Generalmente el cine que he hecho ha sido comedia romántica, he estado también en cine de ciencia ficción, y esta es una película donde toca el arte, y nunca me había tocado antes algo así. Hubo un compañerismo y creo que esta película tuvo magia. Yo disfruté mucho trabajar con todos, ¿no? No solo con el elenco, sino se me hizo muy fácil el rodaje a mí. Me encontré un director humano, y como esta es su ópera prima, porque él ya ha hecho cortometrajes, pero como también tratando de algún modo absorber de esta retroalimentación, ¿no? Y fue muy lindo. ¿Qué me llevó de este proyecto y de República Dominicana? Lo que te dije en un principio, me voy con el corazón llenito de mucho cariño y mucha calidez, pero además me voy con ganas de volver. Me gustaría volver a trabajar en esta producción, donde son tan profesionales y tan cálidos, donde aprendemos tanto los actores de ustedes como ustedes de nosotros. Y yo encontré aquí una hermandad. O sea, yo vi esta producción lejos de ser, sí, un lugar de trabajo para todos, pero vi una familia, y eso es bien bonito. Entonces, me voy muy feliz, muy agradecida y con ganas de volver.